Vamos antes que nada, soy Andrés López Raya de la empresa Aloe Vera Las Coronas y voy a dar una breve explicación de un aloe muy muy interesante que se llama Aloe arborescensis. Es una planta que, como veréis, además de embellecer, es muy bonita. Le llaman también el aloe pulpo porque, en fin, echa muchos tentáculos. Y entonces quiero dar una muy pequeña explicación de para qué sirve este aloe. Este aloe se multiplica con mucha facilidad. Veréis, aquí vamos a cortar un hijo para que lo veáis bien. Es muy sencillo. Simplemente se troncha y ya tenemos una planta, ¿de acuerdo? Como veréis, esto ahora ya le quitamos estas hojas y se planta y ya tenemos un aloe arborescensis. Veréis que la multiplicación es muy, muy sencilla. Y con esta hoja de arborescensis, que vamos a hacer aquí una pequeña demostración, solamente tendríamos que quitarle la parte de espina, la base, y como no tengo cuchillo, lo vamos a hacer aquí. Este gel que veis, este gel que veis es muy parecido al de la aloe vera, pero tiene unas componentes extraordinarias para mezclarlo con miel y con un poquito de alcohol, y tendríamos la famosa receta del padre Romano Fago. Es una receta que va genial para muchísimas cosas. No quiero tampoco hablar más de la cuenta, ¿vale? Y bien, este es otro aloe que también lo cultivamos en Las Coronas. Lo estamos presentando desde el Parador de Carmona porque estamos hoy aquí, pero ya sabéis que también comercializamos el aloe arborescensis. Es un aloe muy, muy interesante.